Queremos iniciar esta emisión de Campus TV expresando que la Universidad de El Salvador, por medio de nuestro programa, hace efectiva la muestra de condolencia a la familia del doctor Fabio Castillo Figueroa, quien en vida fuera rector de nuestra universidad y que dejara un importante legado para la educación de nuestra alma mater. Nosotros iniciamos con el programa de esta semana. El doctor Fabio Castillo fue rector de la Universidad de El Salvador de 1963 a 1967 y de 1991 a 1995. Durante su primera gestión, la UES alcanzó niveles de desarrollo y reconocimiento internacional. Esos años fueron considerados como la época de oro de la Universidad de El Salvador, que gozaba en aquel entonces de un presupuesto acorde a las necesidades del momento. Se graduó como médico en la Universidad de El Salvador. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Cantonal de Ginebra, completando posteriormente el doctorado en fisiología en la Universidad de Pensilvania, en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos. Creó y dirigió el Departamento de Fisiología de la UES y junto con otros destacados científicos impulsó el programa de reforma y modernización médica en El Salvador. Fue electo rector de la Universidad de El Salvador para el periodo 1963-1967. Durante esos años inició una profunda reforma universitaria que contempló la modernización, democratización y desarrollo de la educación superior. En 1965 se inauguró el comedor universitario y la primera residencia estudiantil para hombres. A fines de 1966 acepta la nominación como candidato del PAR a la presidencia de la República. Gracias a su gestión se reanudó el estudio de las ciencias naturales que había desaparecido desde 1879. Después de vivir en el exilio durante varios años como consecuencia de su lucha contra la dictadura militar en la década de los 70s y 80s de El Salvador, de regreso en el país fue electo para un segundo período como rector de la universidad en el período de 1991 a 1995. Durante su segunda gestión se construyeron nuevos edificios para la universidad, que habían sufrido daños severos a su infraestructura durante el terremoto del 10 de octubre de 1986. Con la cooperación de la Unión Europea que había gestionado, se construyeron los edificios de oficinas centrales, la nueva biblioteca central, el edificio de la Biblioteca de las Ingenierías y varios edificios para la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática. En 1993 recibió el doctorado honoris causa de Sacred Heart University de Estados Unidos. Fabio Castillo concedió a los centros regionales la categoría de facultades multidisciplinarias. Las autoridades de la Universidad de El Salvador rindieron un homenaje póstumo al doctor Fabio Castillo Figueroa, exrector de esta universidad e impulsor de la reforma educativa. En el acto, las autoridades de la universidad expresaron sus palabras de pésame a la familia, a la vez externaron su agradecimiento por el trabajo que realizó el doctor Castillo. El doctor Castillo fue rector del Alma Mater en los periodos de 1963 a 1967 y de 1991 a 1995. También fue el impulsor de la reforma educativa en la educación superior pública. Durante el homenaje, los restos del doctor Castillo permanecieron en el Salón del Consejo Superior Universitario, ubicado en la segunda planta del edificio de rectoría.
Se tuvo un minuto de silencio en honor al doctor Castillo y se hizo entrega de una ofrenda floral por parte de estudiantes de medicina. La familia del doctor Castillo agradeció el homenaje póstumo. Yo estoy seguro que Luisa, mi esposa, sus sobrinos, nietos, querrán hacer un reconocimiento a todas las personas que acompañaron al doctor Fabio Castillo en sus luchas, a las personas que lo acompañaron en sus últimos días. Lo cuidaron con sacrificio, con mucho amor. El doctor Castillo Figueroa falleció el 4 de noviembre a la edad de 91 años. En el marco del fallecimiento del doctor Castillo, la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas ofreció un minuto de aplausos por todo el trabajo que el doctor hizo por la educación. El doctor Castillo fue un hombre integral e hijo ejemplar del alma mater y del pueblo salvadoreño. Autoridades de las diferentes facultades de la Universidad de El Salvador, a su vez acompañaron a los familiares y amigos del ex rector, Dr. Fabio Castillo, durante su sepelio en el Cementerio General Los Ilustres. Como le dicen varios políticos aquí, luchador incansable es una palabra bastante, que lo describe bastante. Siempre estuvo activo, siempre luchó, siempre buscó hacer algo. Lo que no le parecía, buscaba cómo solventarlo. Y pues, hacía las cosas, no las dejaba para después. Bueno, Fabio Castillo es todo un símbolo en la Universidad de El Salvador. El impulsor de la reforma universitaria del 63. Un luchador incansable por la educación en toda su vida. Incluso desde la dimensión política de su vida, hay una componente alta que es de carácter educativo. El legado de él es muy importante para la Universidad de El Salvador. Creo que la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas es producto de la visión que tiene el doctor Castillo en aquel momento para impulsar el desarrollo de la ciencia en el país. Indudablemente, yo creo que el aporte del doctor Castillo es un aporte invaluable a nivel de educación superior. En su gestión se desarrolló uno de los procesos de reforma universitaria más vigorosos en América Latina, de los más importantes, y que fue truncado por la intervención militar del gobierno de Molina el 19 de julio de 1972. Ese golpe que recibió la educación superior, el país todavía no se ha recuperado. Para nosotros es un hombre que luchó por la patria contra la dictadura, un hombre que luchó por la liberación nacional de nuestro país y como político se preocupó siempre por el bienestar de la gente y también pues un hijo meritísimo del Salvador, ¿verdad? Le dieron ese reconocimiento en la Asamblea Legislativa y también el hijo de la capital, ¿verdad? Cuando estaba el gobierno de Violeta le dio también las llaves. Mejor dicho, no la llave, sino el reconocimiento máximo que se le puede dar a un capitalino, ¿verdad? Bueno, sin duda la obra y el legado del doctor Castillo es inmenso en todos los ámbitos de la vida nacional, ¿no? Para la universidad, digamos, el legado más evidente, ¿no? Aparte de todas las referencias que podemos encontrar en la historia, ¿no? A su esfuerzo por mejorar la educación del país, la educación universitaria. Una obra así concreta es el impulso a la ciencia, ¿no? que como facultad lo que a nosotros nos interesa rescatar, ¿no? El impulso a las ciencias en la década de los 60 y la creación de la facultad en septiembre de 1991, ¿no? Que es en la segunda gestión al frente de la universidad de él, ¿no? Creo que ese es uno de los legados importantes para la universidad, tener dentro de la universidad un espacio propio para el desarrollo de las ciencias naturales y las matemáticas. Amó sobre todo la educación, soñó con un pueblo que se le respetara precisamente por su desarrollo educativo, por eso centró sus esperanzas en la universidad como un centro que podía irradiar
esa necesidad de fortalecer al pueblo salvadoreño en el campo de la educación. Se metió a la política con el convencimiento de que en los espacios de poder es donde están las principales trabas para el desarrollo humano de la población salvadoreña y del pueblo en general. Su gran sueño era precisamente ver a los salvadoreños en un nivel de desarrollo educativo de alta categoría. Era un hombre con una ética impecable, insobornable, altivo en la mejor acepción de la altivez, brillante, honesto, y la universidad que él nos construyó en los años 60 es la que tenemos que recuperar. Ojalá que los muchachos asuman ahora la responsabilidad que generacionalmente les corresponde y con Fabio como referente construyamos la universidad que el pueblo salvadoreño merece y que tuvo cuando Fabio Castillo fue rector. Que la visión central de él era la educación. Él es ante todo un educador. Él se metió a política por su interés de la educación de este pueblo para que salga adelante. Él se metió a la guerrilla con el interés de lograr cambios para la educación de este pueblo. Él fue profesor en esta universidad, fue decano de varias de las facultades de esta universidad, fue rector de esta universidad siempre con el pensamiento de educar al pueblo salvadoreño y por a través de la educación lograr un cambio. Bueno, nosotros como profesores universitarios vemos en el doctor Fabio Castillo como nuestro mejor ejemplo de lo que debe ser un profesor universitario, un profesor comprometido con la ciencia, con la enseñanza, con la educación, pero también comprometido con el país. O sea, él fue un académico que supo hacer una simbiosis de estos compromisos, de manera tal que ahí tenemos un académico íntegro. Y su práctica fue el mejor ejemplo de ese legado que él nos deja. Un hombre de una probidad a prueba, es decir, un hombre recto. Eso es lo primero. Segundo, un hombre con una capacidad de trabajo que yo creo que hay muy pocas personas le he conocido yo. Y tercero, un hombre con un amor a su pueblo y a su universidad. Yo creo que si hubiera varios, o no digamos muchos, Fabio Castillo, El Salvador sería otra cosa. Yo lo recuerdo como un rector que siempre estuvo entregado a la labor propia de la universidad, como funcionario, como rector que era, siempre entusiasmado por mejorar las condiciones también laborales de la universidad, mejorar el aspecto físico de la ciudad universitaria. Recuerdo también cómo él luchó mucho porque la cooperación española ayudara en el sistema bibliotecario, que es también una herencia del doctor Castillo. Es decir, siento que hay bastante obra del doctor Castillo que vale la pena que los universitarios la recordemos hoy que él se ha marchado. Permítanos hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos le vamos a presentar lo más importante ocurrido en la semana. Seguirnos actualizando en los estudios y en las diferentes capacitaciones se ha vuelto toda una necesidad para las personas hoy en día. Es por eso que conversamos con Herbert Medina para que nos comente acerca del curso de matemáticas que se está impartiendo a estudiantes y profesores. Veamos la entrevista de esta semana. Mi nombre es Herbert Medina, soy profesor de matemáticas en la Universidad Loyola Marymount University de Los Ángeles. Soy nacido en El Salvador y he venido a dar un curso de teoría de la medida acá en la Universidad Nacional de El Salvador. La idea del curso surge a partir de muchos años de colaboración entre ciertos matemáticos estadounidenses, bueno, que vivimos en los Estados Unidos, y matemáticos acá en la UES, en la Escuela de Matemáticas. La meta del curso es tratar de adiestrar a estudiantes y maestros acá, profesores acá, en el área de teoría de la medida, que es un área muy importante en matemáticas, estadística, física y muchas otras áreas de ciencias. Teoría de la medida es un tópico que se necesita, digamos, para estudiar probabilidad, que es esencial para poder estudiar estadística. También en física se ocupa mucho y es un tópico teórico en matemáticas, pero es también bien útil
en diferentes ciencias. Entonces el curso normalmente se ve último año de licenciatura, primer año de maestría. También he venido a exponer dos conferencias de un par de proyectos de investigación en los cuales trabajo actualmente, y mi meta era de tratar de dar un sentido de dónde es que llevo el proyecto hasta ahora y ciertas direcciones para seguir desarrollando el proyecto para hacer investigación en matemáticas. O sea, me gustaría dejar ya un par de problemas con dirección de trabajo para que las personas que estén interesadas acá en la Universidad Nacional, en la Escuela de Matemáticas, puedan atacar los problemas y hacer un poco de investigación. Una de las cosas muy importantes para el desarrollo de las matemáticas en El Salvador es que los estudiantes que hacen licenciatura acá o los que ya son profesores tengan la oportunidad de estudiar en el extranjero una maestría o un doctorado y eventualmente regresar a El Salvador. Hay un par de programas de maestría en matemáticas y estadística que se están lanzando aquí en la Universidad Nacional, pero todavía es necesario darles la oportunidad o que los estudiantes de acá tengan la oportunidad de salir al extranjero para poder estudiar. Entonces estamos tratando de desarrollar ciertas relaciones entre la Universidad Nacional y universidades en Puerto Rico, por ejemplo, que puedan llegar a que los estudiantes tengan becas para poder estudiar allá y poder regresar acá a El Salvador a ejercer su profesión. Eso es muy importante para un país, por ejemplo, como El Salvador, porque de no tener suficiente gente que está bien adiestrada en matemáticas y ciencias es un problema a nivel mundial. En el país donde yo vivo, en Estados Unidos, es un gran reto atraer a estudiantes a las matemáticas, a la ciencia, a la ingeniería. Y los Estados Unidos tienen el lujo de poder importar talento si no hay suficiente talento, porque es un país que tiene muchos recursos. El Salvador no tiene ese tipo de recursos económicos para poder importar talento. Entonces es importante que El Salvador pueda cultivar su propio talento para que lleguen, para producir matemáticos, para producir científicos, para producir ingenieros. Si no se tiene excelencia en matemáticas, va a ser muy difícil tener excelencia en cualquier otra rama de la ciencia, sea en física, sea en ingeniería, en biología, en medicina, etcétera. Entonces, en una palabra, debe de ser excelente a todos los niveles, desde primaria, secundaria, nivel universitario. Entonces, lo que queremos ver acá en El Salvador es que se están produciendo profesores excelentes que van a poder dar clases en diferentes niveles. ¿Y qué requiere la excelencia? Primero, conocimiento. Los futuros profesores deben de tener un buen entendimiento de los diferentes niveles de matemáticas, deben de saber ejercer la profesión, sea resolver problemas, saber por qué se hacen ciertas cosas. Entonces, este curso es parte de todo ese proceso de llegar a la excelencia en matemáticas. Bueno, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Yo digo, cuando hablo con estudiantes, normalmente les digo, si se fueran a escribir, ¿qué lengua se utilizara para describir el mundo? La lengua fuera las matemáticas, y de hecho es la lengua que se utiliza para describir lo que está pasando en ciencia, en cualquier fenómeno físico, se utiliza la matemática. Entonces la matemática es esencial para poder entender los procesos naturales, los procesos científicos, los procesos muchas veces sociales. Entonces es el lenguaje del universo, por eso es que es tan importante aprender matemáticas. Si se quiere entender el mundo, si se quieren entender los procesos naturales, si se quiere entender la ciencia, los procesos sociales, etcétera, se necesita un buen conocimiento de la matemática, de estadística, de cálculo, de álgebra, aritmética. Todos esos van a ser bien importantes para poder entender el mundo, especialmente en el mundo en el que vivimos ahora, donde hay una multitud de datos, hay multitud de tecnologías. Todas esas tecnologías están basadas en la matemática en una manera u otra. Entonces es súper importante que todos los jóvenes tomen interés por las materias técnicas, las materias científicas, las materias matemáticas. Y antes de ir a nuestro último corte, quiero recordarle que si usted es empleado del sector público o privado, puede aplicar a becas cortas de capacitación en la India. Lo único que tiene que hacer es llenar los requisitos que se le piden. Y usted puede encontrar mayor información en la página web que está apareciendo en su pantalla. Ahora sí, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Y le comento que nuestro equipo de reporteros ha recolectado las noticias generadas dentro de la Universidad de El Salvador.
y ha llegado el momento de presentárselas. La Universidad de El Salvador firmó un convenio con 5 municipalidades del país, donde se construirán institutos tecnológicos de educación superior, denominados INTAUES. Lo interesante y importante de este proyecto es que está enfocado hacia la juventud y está enfocado también cómo los jóvenes pueden colaborar a través de la capacitación, a través de la formación. Pero esa idea de que los jóvenes realmente se integren a ese desarrollo es quizás lo más novedoso de este proyecto. Con la firma del convenio se inicia formalmente el proceso de construcción de 5 nuevos centros de educación superior en los departamentos de Aguachapán, Cabañas, Usulután, Chalatenango y Morazán. La iniciativa de descentralizar la educación superior pretende que más salvadoreños y salvadoreñas se formen en el sistema público universitario, especialmente en carreras técnicas que sirvan para desarrollar las potencialidades que tienen estos 5 departamentos. Es indudable que esto significa un nuevo reto y una forma diferente de construir un proceso de desarrollo en nuestro país. Hoy establecemos alianzas en las cuales los gobiernos locales no somos simplemente espectadores. Hoy queremos ser actores del proceso de desarrollo de nuestro territorio. Llevar el mensaje, llevar el pan del saber a la gente y formarla, es ahí por donde debemos apostar. Aplaudimos y celebramos y vamos a acompañar hasta el último momento estos proyectos y estaremos ahí, y como gobiernos locales cuenten con nuestra mano amiga para poder sacar adelante este proyecto. Los INTAUES se suman a las sedes regionales que ya tiene la Universidad de El Salvador en San Miguel, San Vicente y Santa Ana. El Departamento de Educación de la Facultad Multidisciplinaria para Central y la Asociación de Académicos de la Universidad de El Salvador, ASAUES, realizaron el foro La Democratización de los Medios de Comunicación en El Salvador. El propósito de la actividad fue abrir un debate sobre el monopolio de los medios de comunicación en el país, concentrados en su mayor parte en manos del sector privado. En la actividad se realizó un análisis crítico de la Ley de Telecomunicaciones y los artículos que violan principios constitucionales, y se presentó la propuesta de ley trabajada por ARPAS, FESPAD y la UCA. Como expositores participaron el ingeniero Bartolomé Umaña de Paz, docente de la facultad, los licenciados Gerardo Alegría, procurador adjunto de la Defensoría de los Derechos Humanos, César González de la UCA y Leonel Herrera, director de ARPAS. La Vicerrectoría Académica y el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador premiaron a las ganadoras del primer certamen literario de mujeres denominado La Flauta de los Pétalos 2012. El certamen recopiló 26 obras poéticas y 16 cuentos de diferentes autoras que conforman población femenina del alma mater. Se eligieron 3 ganadoras por categoría, de las cuales el primer lugar en la categoría cuento se le entregó a Miroslava Rosales por su producción Constelación Magenta. En la categoría de poemas, la ganadora fue Cecilia Castillo con su poemario Extracción. Las ganadoras de cada categoría recibieron un diploma de reconocimiento, una dotación de material literario y un premio monetario. El certamen La Flauta de los Pétalos 2012 busca incentivar la producción literaria de la mujer universitaria. El Consejo de Investigaciones Científicas de la Universidad de El Salvador y la Universidad de Alicante, España, desarrollaron un taller de planeación estratégica para proyectar una universidad investigativa y propositiva en los próximos 10 años. Este taller se llevó a cabo del 29 al 30 de octubre, con el desarrollo de temáticas como las tendencias globales y la planificación estratégica. Las ponencias estuvieron a cargo de representantes de la Universidad de Alicante, que han ejercido funciones de rectorado y vicerrectoría en esa institución. Ellos tienen una larga trayectoria sobre planeamiento estratégico para la investigación. Los coordinadores de esta actividad esperan una motivación para que de forma consciente se mejore la gobernanza y la accesibilidad de los recursos y proponer relaciones con empresas públicas y privadas para destacar a sus profesionales y mejorar la relación con la sociedad. Investigadores de la Universidad de El Salvador y de organizaciones civiles se reunieron para fortalecer una visión interdisciplinaria de los problemas ambientales en El Salvador. Esta es la primera vez que se plantea articular esfuerzos desde diversas áreas del conocimiento para la prevención de riesgo ambiental.
En el evento también se presentó el libro Vivir en la Pedrera entre el riesgo y la voluntad divina. Este libro es el resultado de una investigación conducida por los antropólogos Ana Silvia Ortiz y José Luis Ramos, en la que trabajaron además estudiantes de la carrera de antropología. El Salvador es considerado uno de los países más vulnerables en cuanto a desastres ambientales. Y antes de despedirnos, amigo televidente, queremos reiterar nuestras más sinceras condolencias a la familia del doctor Fabio Castillo Figueroa, quien fue rector de nuestra universidad en el periodo de 1963 a 1967 y de 1991 a 1995. Queremos decirle a la familia que la Universidad de El Salvador los apoya en estos momentos difíciles. Y amigo televidente, si usted quiere estar en contacto con nosotros, puede hacerlo a través de las redes sociales. Solo búsquenos como Campus TV. Para mí ha sido un verdadero gusto haberles acompañado a lo largo del programa. Soy Brian Castro y nos vemos en la próxima semana. Hacia la libertad por la cultura.